¿Algunos comentarios finales? Pero no vamos a pretender tenemos solamente 11 o 12 minutos y no queremos ultrapasar el tiempo. Ya nosotros ultrapasamos en casi todas las mesas todos estos días, pero vamos a tener el tiempo hoy en nuestra reunión. Yo quería comentar algunas breves cosas, sobre todo algunas que surgieron en esa última mesa a lo largo de la tarde, que fue muy rica, y algunas cuestiones previas también. Un comentario voltando a nuestro proyecto, quiero hacer un fechamiento voltando a nuestro proyecto. Hemos ido por varios lugares importantes, quiero a propósito también de ese debate, atar nuestro proyecto a preocupaciones de la población local, estuve visitando el día sábado, y también cuestiones fundamentales como las nuevas metas de desenvolvimiento, la reforma del derecho humano a agua. Pero quería rápidamente volver al tema de la innovación, que es un tema que no hemos resolvido en nuestro proyecto, tampoco era una cuestión que intentábamos hacer, pero sí en algún momento decimos que innovación, ¿no? Entendíamos innovación como algo necesariamente nuevo. A innovación puede ser a aplicación, a composición de elementos que no son necesariamente nuevos, pero que son articulados en un nuevo nivel, de una nueva forma, para producir ciertos efectos. Hay que en ese sentido, nuestro proyecto tiene fornecido mucho material para avanzar en ese debate sobre ese tema de la innovación. La verdad es que de alguna forma tenemos que decir, tuvimos que tocar el tema de la innovación, no necesariamente porque ese era el interés intelectual y político más importante para nosotros, era algo que o editado la Unión Europea que aplicamos por financiamiento exigía. Hablar de innovaciones sociales. Y nosotros decimos, no, no vamos a hablar de innovaciones sociales, vamos a hablar de innovaciones sociotécnicas, para trabajar juntos, los ingenieros, los científicos sociales. Embora, para nos, las preocupaciones intelectuales y políticas eran de otro orden, yo voy a intentar referirme más a eso. Algo que Miguel trató un tema fundamental. Si queremos avanzar, ir além de donde estamos, en términos de conocimiento y también en términos de praxis, de práctica, certamente tenemos que pensar problemas como o de agua y tratamiento sanitario y muchos otros, no marco de la complejidad. Realmente es un proceso fundamentalmente importante. ¿Qué significa eso en la práctica? La pesquisa significa que ese proyecto intentó hacer y que mal o bien avanzó un poco. Es muy difícil. Es generar coordinaciones interdisciplinares más avanzadas y generar coordinaciones transdisciplinares más avanzadas. Eso último significa aprender los académicos a salir de nuestra sala, de nuestra zona de confort e ir a trabajar con los otros. Muy difícil. Y hemos tenido resistencia también en nuestro proyecto. No es fácil. No hemos conseguido en todos los casos hacer eso. Pero eso es lo que se propone. La complejidad en términos de conocimiento tiene que ver con eso. Con cuestiones de emergencia. Con hacer observable o que no es observable. Hay cosas que deberían ser obvias, pero no son. La relación entre la falta de agua y el y la desigualdad estructural no es observable. Por eso 41 países se pueden dar el lujo en el siglo XXI de resistir a aceptar que hay un derecho humano a tener un litro de agua por día limpio. 41 países, y voy a mencionar algunos, no me da vergüenza decir, Estados Unidos, Israel, Canadá, Suecia, Austria, Australia. ¿Cómo puede ser que países avanzados como esos, democracias avanzadas,
se niegan a aceptar a una persona, cualquiera persona, simplemente por ser un ser humano, tienen derecho a un litro de agua limpia por día. ¿Qué mecanismo político está explicando eso? Eso ahí no ha sido explicado. Y eso es algo que tampoco tenemos explicado nosotros. Tenemos que explicar. La verdad de nuestro proyecto no era sobre agua, ni era sobre el tratamiento sanitario. Eso era una excusa. Para nosotros, los problemas de agua y el tratamiento sanitario son llaneras para poder observar o proceso de democratización. Los problemas que confronta la democratización sustantiva de la sociedad, no la democracia electoral, ir a votar cada 4 años o 6 años, sino la democracia sustantiva. Usamos el tema del agua, del tratamiento sanitario, como pudimos utilizar alguna otra cosa, la seguridad alimentaria, pero lo que nos interesa, o centro de interés intelectual y político nuestro, es el proceso de democratización. En ese sentido, alguien preguntó hoy muy pertinentemente, desafío hasta cuándo. Y es verdad, es una buena pregunta. Cuando yo me ponía así, mi bello maestro que acaba de morir hace un año y medio, él me decía a mí, tranquilo, lembra que trabajamos para la sociedad del siglo 33. Era la forma de él acabar, porque yo hacía ese tipo de preguntas, desafío hasta cuándo. No podemos decir a las personas, tienen que esperar a que el gobierno brasileño implemente el derecho humano. Luego se va a ser feliz. Es vergonzoso tener que hacer eso. Uno confronta ese problema todos los días cuando uno va con su palija de académico a trabajar en situaciones como esta. Que no lo tenga respuesta para las personas. ¿Qué respuesta va a tener para mí que no tenga la respuesta para la educación? Yo soy un buen académico, pero no me puedo ayudar. Hoy hablábamos en la mesa, había votado para esa mesa, una de las ideas era, hay que hablar, hay políticas que no deben ser seguidas. Y Ana Lucía va a concordar conmigo, porque ella dice que no hay piso, pero hace que estamos de acuerdo, quizás estamos hablando de cosas distintas. Obviamente hay políticas que no deben ser seguidas, deben ser abandonadas. Hay muchas, y voy a hablar de algunas rápidamente. Y hay otras así. Yo quiero mostrar, antes de hablar de esas, una slide. Yo quiero rehabilitar dos conceptos que están aquí en Brasil, por dos razones, un poco golpeados. Uno es el de política y otro es, obviamente, de izquierda. Yo quiero rescatar eso ahí, esto es importante. Con profesor Adolfo Sánchez Vázquez, un profesor español, exilado de la República Española en México, falleció hace poco también. Él definía y recordaba la importancia de mantener esa diferencia entre posiciones políticas. Nuestro proyecto es fundamentalmente un proyecto político. Él decía, ser de izquierda significa asumir la defensa de ciertos valores universales. Dignidad humana, igualdad, libertades, democracia, solidaridad, derechos humanos, que han sido negados o recortados por la práctica política de la derecha. Ese centro que le odio de derechos humanos la propone ser. Hay una derecha que recorre o niega los derechos. Eso es muy importante. He escuchado aquí a un presidente brasileño muy querido que llegó a decir que no importaba, a diferencia entre ciertas cosas. Por ejemplo, decía, la política de privatización, no importa si es privado o si es público. Sí que importa. Esa es una de las políticas que tenemos que abandonar, por ejemplo. A privatización y a mercantilización dos servicios esenciales. Esa es una política inspirada por las ideas y los valores de aquellos que niegan los derechos o los recortan cuando no los pueden negar enteramente. Eso es un elemento fundamental de la lucha por la democracia sustantiva. Nuestro proyecto
il grande delirio, per servirvi a loro para contribuir en este debate, con conocimiento y con articulaciones entre distintas disciplinas, pero también con los actores del sector público, los actores de la comunidad. No sé, no podemos saber ahora si hemos sido exitosos o no, o en qué medida eso será, y con una vez o no, pero ese fue el esfuerzo que nos guió realmente. Y una cosa que yo quiero mostrar para fechar es lo que de alguna forma un reconocimiento que hemos recibido recientemente y que también con esto puedo responder a una pregunta que hubo no día de hoy. Tivemos un reconocimiento de la propia Unión Europea, tuvimos más de un reconocimiento y uno bien reciente fue un trabajo que les publicaron, una sinopsis. Ellos incluyeron nuestro proyecto en un grupo de proyectos de ciencias sociales que les habían financiado. Incluyeron un proyecto porque yo considero uno de los proyectos más relevantes que les habían financiado. A propia Unión Europea que está promoviendo a privatizar la Grecia y en muchos otros locales en este momento. ¿Por qué eso es importante? Si vos es obvio, vamos a votar posteriormente en los sites de nuestro proyecto a traducción, pero quiero mostrar los resultados de nuestro proyecto. Ya tenemos publicado una síntesis de resultados de lo que pensamos debe ser la política de agua y saneamiento. Eso está en inglés, yo lo leo rápido, traducido. Y eso va a estar pronto. Primero, romper con las soluciones de agua y saneamiento centradas en la tecnología y verticalistas, de arriba para abajo. Dejar de promover políticas que privilegian la ganancia privada sobre el beneficio público, como la privatización y la mercantilización de los servicios de agua y saneamiento. Promover innovaciones que fortalezcan las autoridades públicas para que puedan proveer y regular servicios de agua y saneamiento seguros y de calidad. Invertir profundamente en la provisión y en el mantenimiento de largo término de la infraestructura y de la gestión, priorizando los retornos sociales de largo plazo en salud pública, en calidad de vida, sobre ganancias económicas de corto plazo. Mejorar la cooperación intersectorial y apoyar fuertemente las parcerías público-públicas y público-comunitarias, no las PPPs, público-privadas. Fortalecer la coordinación inter y transdisciplinaria. Apoyar innovaciones que promueven la ciudadanía activa, la participación de las comunidades locales y otros actores relevantes, especialmente los más pobres y vulnerables, no meramente la participación instrumental, una participación significativa, y profundizar el proceso de democratización del gobierno, la gestión y el acceso a los servicios de agua y saneamiento, con participación social y control democrático sobre el proceso de toma de decisiones por parte de ciudadanos comunes y usuarios. Hemos tenido la satisfacción de que la Comisión Europea nos publique esto, aunque ellos mismos están empujando políticas que van para el otro lado. Lo cual habla de que hay una democracia en Europa que permite que eso acontezca. Está financiando un proyecto que termina con esa conclusión. Entonces quería compartir eso con ustedes, porque una pretensión nuestra era no ser otro proyecto más cuyos libros y relatorios van a finalizar en algún cajón por la, en alguna estantería que ninguém va a leer, ninguém va a utilizar y no va a servir a ti. Puede ser que no va a servir a ti, esperamos que sí. Ha sido nuestra intención contribuir a profundizar el debate político y también contribuir a innovaciones políticas transformadoras. Yo creo
Agora vou deixar a Ana Lúcia mais para fechar como anfitriã aqui da nossa conferência e, como estava previsto, também o fechamento do nosso projeto. Porque nós só vamos seguir trabalhando 3 dias mais, mas esse é o fechamento público do nosso projeto. Obrigada.